Buenas, guerreros y guerreras de la salud. Otro día más en mi canal de YouTube. Y sí, mi nombre es Yurena, para quien no me conozca y quiera entrar nuevo en el canal, pues bienvenido o bienvenida. Y solo voy a deciros que hoy es un día en mi dieta. Vais a saber los macros que utilizo, las calorías que como y cómo se consigue este... Bueno, este cuerpo no. Cualquier cuerpo con el objetivo a largo plazo. Así que nada, lo que voy a hacer ahora es, pues vamos a hablar de mi supermueble y vamos a coger mi té. Pero hoy no voy a tomar la cafeína. Sí, voy a ir a entrenar, hoy voy a entrenar más tarde. Suelo tomar la cafeína sobre todo los días que voy a las 8 de la mañana. Bueno, es que no son ni las 8, despierto a las calles. Y me voy a tomar esto, ¿no? Sino un café. Pero esto siempre me lo tomo, pero esto no es porque me ayuda a perder grasa, no, esto es para, pues como un té verde, ¿no? Pero más rápido, que era el té verde en sobrecito, no me gusta. Entonces, bueno, pues lo dicho, me tomo esto, una vez que me tome esta delicia, que no sabe nada, me voy a tomar el café, me preparo, me pongo la deportiva, me pongo todo y nos vamos a entrenar. Voy en ayunas, ya sabéis que ya en el vídeo anterior, que aquí os lo dejo, aquí arriba para que le echéis un ojo cómo hago yo el ayuno intermitente, cuando entreno y cuando no. Hoy voy a entrenar, hoy hay unas calorías diferentes que cuando no voy a entrenar. Si este vídeo tiene bastante auge, bastante visualizaciones y tal, y os mola, pues haré el día de cómo me comporto cuando no entreno y las calorías que quemo ese día son muy inferiores a las calorías de entrenamiento y por lo tanto los macros cambian un poco y las calorías también cambian un poco. Así que nada, nos vamos a tomar el café y nos preparamos para ir al gimnasio, así que no lo perdáis. Pues nada, vamos a por la dosis de cafeína y nos vamos a preparar. Una cosa que no os he dicho, a mí me encanta el café ardiendo, ¿vale? El café ardiendo, así que vamos a tomar. ¡Hostia! ¡Ah! ¡Oh! Ardiendo significa ardiendo, pero no ardiendo plus. XXL no. ¡Oh! ¿Cómo quema? ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Bueno, en unos segundos vuelvo. ¡Hostia puta! 3 horas después. Pues nada, ahora creo que podré, después de un ratito, sin dejar que se enfríe un poco, porque a mí me gusta caliente, pero claro, lo que antes era caliente, antes me quemaba la lengua, macho, eso no es caliente, eso es fuego puro. Nada, me lo tomo y me preparo. Ahora sí. Perdonad, ¿esto qué es? Esto es algo muy cerdo. Una pedazo de mierda de alguna de estas dos guarras. De esta, sí, disimula. Ahí, rasca, rasca, disimula. O... ¡Ah! ¿Ya no está? ¡Mierda! ¡Corre! ¿Dónde estás? ¡Vigilancia! No está aquí. ¡Ay! ¡Te pillé! ¿Has sido tú porque has salido corriendo? ¿Qué has hecho? ¿Tú qué has hecho? Dímelo a mí. Dímelo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Has cagado? ¿Y has cagado fuera del pañal? ¿Quién te manda a cagar fuera del pañal? Castigada. ¿Eh? Castigada. Ay, estas cosas. Look, if you had one shot, one opportunity, seize everything you ever wanted. Pues nos vamos a entrenar, son las
9:54. Esto es una hora más decente, ¿verdad? Pues las circunstancias lo han querido así, pero otros días no me queda más remedio que ir a las 8 de la mañana y no llega. Así que vamos a hacer un entrenamiento de tirón, a ver lo que puedo grabar, porque a estas horas ya hay más gente, más complicado, pero bueno. Sigo en ayunas, me he visto... ¡Madrecita, Yure! Pues eso, vamos a entrenar, sigo en ayunas y luego pues os voy a enseñar las calorías que como en cada plato que tomo y lo que como, pero bueno, tampoco es que me salga mucho de la rutina, pero bueno, vamos a intentar variar un poco hoy para que veáis que con lo que voy a comer se pierde peso también. Solo hay que saber, espero que se me escuche bien, solo hay que saber hacerlo y disfrutarlo, así que vamos al entrenamiento. Pues bueno, aquí estaba, ¿vale? Estaba, bueno, acabo de cerrar todo. Aquí está para que veáis, mirad mis progresiones en los entrenamientos, ¿eh? Mirad. Todo esto son progresiones, ¿vale? Hay que apuntar lo que entrenéis, el peso, la repetición, la carga, la ejecución, si está bien o mal, si hay que repetir o mejorar. Es decir, pero hay que apuntarlo, porque si no lo apuntas no mejoras. Porque si tú haces una sentadilla con X peso, X repeticiones y llega la semana siguiente y dices, ¿qué peso estaba utilizando? Ni idea. Pues no vas a progresar y no vas a mejorar. Así que importante, apuntar, que no cuesta nada llevar un cuaderno. Bueno, corten y nos vemos con la comida ya hecha y los macros que voy a meter en esa comida. Bueno, antes de irme a la cocina, quería enseñaros el punto el vídeo anterior, el de ayuno intermitente, ya lo saqué, pero bueno, vamos a sacarlo en este espejo a ver si se ve mejor. Bueno, se ve fatal, pero es lo que tiene. No va mal, ahí se ven los de arriba, de abajo todavía a mí me cuesta bastante de aquí, sobre todo porque retengo bastante cuando me va a ir la regla, y estoy ya unos 10 días, es decir, que ya voy a empezar a retener. Así que bueno, es lo que tiene, se ve bastante el oblicuo. Y bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que el objetivo de este tipo de déficit calórico es ir reduciendo calorías cuando sea necesario. Y cuando yo me vea en un punto perfecto, que cortaré y me mantendré hasta que haga una fase de volumen, que para mí es primordial porque se come mucho y se mejora mucho físicamente. Así que consejo, chicas y chicos, espera, importante, cuando hagáis un déficit, luego la fase de volumen, sobre todo en mujeres que os tenéis pánico esa fase porque pensáis que vais a poner grande y vais a engordar. No, bien hecho y con tiempo se consiguen buenos resultados. Y para mejorar un glúteo, unas piernas o lo que sea, hay que comer y hay que ganar esa fase. Así que bueno, será el consejo que les quería dar. Yo me voy a ir a terminar lo que estoy haciendo, que ahora os lo voy a enseñar. Os enseñaré las calorías que tiene y los macros que tiene. Y todavía queda algo interesante para esta noche de cena que vais a flipar. Y con esto os digo que se baja de peso. Solo hay que cuadrarlo y cuando haya que descartar calorías, pues se descartarán. Así que nada, me voy a la cocina. Bueno, pues esto es lo que voy a comer, ¿vale? Aquí tengo una tortilla de patata que lleva 200 gramos de patata ya cocida, no la he pesado en crudo, ya estaba cocida, un poquito de salsa de ketchup, que no me viene mal, y 275 gramos de claras de huevo, más dos huevos. Luego aquí una ensalada variada, donde como veis, ahí tomate, ensalada, ajo, pan guasa, y de postre me comeré un plátano. En total, esto tiene, ¿vale? Para que os hagáis una idea, espera, voy a decir, ahora mismo voy a meterme 648 calorías, de las cuales son 72,6 gramos de carbohidratos, 17,3 gramos de grasas y 51,9 de proteínas. Es decir, esta sería mi primera comida, con esto yo voy a romper el ayuno, y luego comeré un postre, ¿vale? Y después de este postre ya veréis la cena, que la cena es súper top, para que veáis que se puede. Al final hay que cuadrar las cosas y lo podéis hacer vosotros mismos. Esto es una de estas, por ejemplo, es Fast Secret. Hay otras aplicaciones como MyFitnessPal y hay otras más como Yao o algo así, no me acuerdo, que al final te pueden ayudar un poco a que sepas lo que comes. Así que bueno,
me voy a comer esto, os enseño el postre y ya, pues depende de lo que vaya a hacer durante el día. Si voy a currar, pues no voy a enseñar nada, pero si no voy a currar y hago de repente algo, pues bueno, saludo por la cámara, así. Y ya está, ¿vale? Y luego esta noche os enseño la cena. Chicos, no os he podido enseñar el postre porque tengo que salir corriendo, que tengo una reunión, empieza a las 5 y me gusta ir con tiempo porque me cuesta aparcar, que es en Leganés. Entonces, bueno, pues no me queda más remedio que luego ya os enseñaré el resto y de paso me iré a visitar a mi hermana que vive allí y así le doy dos besos y ya me voy para casa y os enseño el postre, el repostre y la cena. Así que nada, nos vemos en unos segundillos y ya sabéis vosotros, siempre a tope, disfrutar de cada momento y de cada instante. Así que, ¡a darle caña! ¡Go! Pues nada, al final pues voy a hacer la cena, luego os enseñaré el postre, porque desde la última comida no he comido nada más y me tomo una Coca-Cola cero. He pecado, qué pena. Así que os voy a enseñar mi cena y luego os enseñaré mi postre, que estará para chuparse los dedos. Y luego os digo las cantidades, o la, mientras hago el postre, calculo todo lo que los macros y las calorías que me he comido en total hoy. Así que así veis más o menos las calorías que como con el objetivo de hacer una pérdida de grasa, que se puede conseguir. Por lo tanto, aparte, se me ha olvidado deciros, suscríbete a mi canal, sí, suscríbete y aparte sígueme en Instagram, que aporto muchísimas cosas y vais a aprender muchísimo conmigo. Así que os enseño la cena y luego cuando os enseñe el postre ya os digo los macros, las calorías y todo lo que os tenga que decir. Pues nada, gente, aquí estamos, os voy a enseñar el postre, pero antes de deciros que me he metido 1050 calorías, o me voy a meter 1050 calorías, de las cuales encontramos de carbohidratos 119 gramos, de grasas 43 gramos y de proteínas 43 gramos, ¿vale? Luego os dejo aquí, bueno, ya os dejo aquí el total de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas y aparte las calorías totales. Hoy, por ejemplo, ha sido un día de entrenamiento, pero de actividad del NIT más bajo, ¿vale? Por eso fluctúo mucho con las calorías. Habrá días que me mueva más, días que me mueva menos y juego mucho con las calorías. En este caso he comido estas, entonces, que son 1700, para que lo sepáis, que bueno, ya lo habéis visto cuando lo he apuntado aquí. Entonces, para que veáis que dependiendo del día, pues se va fluctuando. Lo máximo que suelo meter un día que me muevo mucho, aparte de entrenar, 2200. Entonces mirad la diferencia, 1700, 2200, mañana pues a lo mejor me toca unas 2000, porque mañana sí me voy a mover bastante y voy a entrenar, así que estará entre las 2000, 2200, el sábado bajaremos a 1500 y juego con eso. Entonces esto ha sido una subida de carbohidratos que me va a dar glucógeno al músculo, rellenando el depósito, y así poder entrenar más fuerte mañana, que mañana voy a ir muy temprano. Y nada, bueno, pues os enseño el postre y me despido diciendo que, pues nada, que gracias por estar ahí atrás, que aprendáis mucho conmigo, que ya lo he dicho antes, que no lo voy a decir ahora, pero si queréis seguirme en Instagram, perfecto, si queréis seguirme en YouTube, genial, y si no quieren seguirme, pues nada, pues que no me siga, que tampoco pasa nada. Así que nada, me como esto y nos vemos en próximos vídeos, guerreros y guerreras de la salud.